Dejo Barcelona con mi madre y con mi hermano para ir a Nueva York en busca de papá. Joaquín Ming, famoso pianista y escritor. Él nos abandonó por una alumna más joven. Yo tenía 12 años. Cuando me enojo, hago una mueca con los labios. Tengo los ojos castaños y perdidos. A veces temo que revelen mis insensatos pensamientos. Me río mal y sonrío regular. Adoro a mamá y a papá por encima del resto de la familia. Me encanta leer, pero escribir es mi pasión. Este es mi diario. Por acá. ¿Anaís? Anaís, bien, mi mujer, Henry Miller. Henry. Igualmente, bienvenido a París. Muchas gracias. Amor, sí. Estoy lista, o casi lista. Lo que pasa es que me puse a corregir algunas cosas y se me pasó el tiempo volando. Qué raro, qué raro, moneda corriente. Perdón, nosotros que te interrumpimos, ¿qué estabas escribiendo? Es un diario personal, pero igual ya había terminado este fragmento. Me perdía y solo estaban los espejos en un fondo negro. Quizás la muerte o lo desconocido. Recuerdo la última sesión de psicoanálisis con Allende. Él relaciona los espejos con el miedo. Amo todo lo que fluye, dijo el gran Milton Ciego de nuestra época. Me levanté pensando en él cuando escuché un grito horrible de alegría. Yo también amo todo lo que fluye, pensé. Ríos, alcantarillas, semen, sangre, bilis, palabras, oraciones. Eso. Quiere estar solo conmigo. Ahora quiere verme. Ahora que soy una mujer y ya no quiero castigarlo. Ahora que puedo abrazar a Dios.